La Llar Jove continua oferint cursos útils i pràctics per als joves de la Pobla, com este curs de defensa personal que es va realitzar el dimarts. Es tracta d'una sessió gratuïta, en la que han après tècniques de defensa en què alliberar-se d'atacants més grans per prevenir un possible atac. Bueno, hemos hecho un taller de defensa personal y lo hemos, como había más mujeres que solamente habían dos chicos, lo que hemos hecho ha sido aplicarlo un poquito a defensa personal femenina, ¿vale? Hemos hecho pues cómo tienen que mantener la distancia con un oponente más grande, romper agarres, ¿vale? Cómo llevar al otro al suelo y cómo trabajar un poquito para que no se sientan agredidas realmente. A més, els han ensenyat algunes tècniques de jiu-jitsu brasiler, un sistema de defensa personal amb origen al Japó que està enfocat en la lluita cos a cos en el terra. Este art marcial es pot practicar també a un gimnàs de la localitat. Nosotros damos los martes y los jueves en CORE, en el polígono Mas de Tous, ahí en la calle Moscú, clases de jiu-jitsu brasileño, que es lo que hacemos nosotros. Trabajamos con kimono y lo que hacemos es lucha en el suelo. Al mateix temps, en altra de les sales de la Llar Jove, s'està desenvolupant un curs per formar a monitors en xocs i tècniques adaptades a colectivos con necesidades especiales. Estamos en un curso de 20 horas de duración que se llama Juegos para colectivos con necesidades educativas especiales. Es decir, enseñamos a los alumnos técnicas educativas para después aplicar con niños o jóvenes o adolescentes que tengan alguna necesidad educativa especial, desde discapacidades hasta otro tipo de necesidades. Al llarg de les 20 hores de duració d'este curset, els assistents estan tractant diversos temes per poder treballar amb un major nombre d'usuaris. En esta ocasió, les manualitats eren els protagonistes de la jornada. Hoy estamos en una clase que abarcamos técnicas de expresión sensorial, como puede ser expresión musical, manualidades y cuentacuentos. Ells ja estan gaudint de les possibilitats que oferís la Llar Jove, així que no dubtes i passa a preguntar pels pròxims cursos.